Hello, good afternoon, everyone. Colleagues, is everyone in the room? Yes, Hi, we're back. Roberta, how are you? Hi, Carlos. Hi, Javi. Hi, Arif. So Hi, Marzen. are they CSOs in the room? And the representatives of the state? Not yet, Madam President. I'm working right now.
Can we begin, Secretariat? Okay, are we all gathered? I'm relying on the secretariat to tell me when everyone is in the room. President, I'm trying to confirm because the state hasn't joined our Okay. hearing, but I'm Okay. trying to check. Yeah. Just 1 minute, Madam President. Al área de conferencias, ¿sería posible que por favor puedan pasar a las personas del Estado como panelistas? Por favor, me dicen que están como asistentes en este momento. Sí, por favor, nos pueden pasar los nombres. Claro que sí. Eres tan amable. Está Ignacio Casano, entre paréntesis, Misión Paraguay. Y ya estoy tratando de validar en un momento quién más. Y el Estado también ya se ha unido. Madam President, we are ready. Sí, señor Vale. Casana, tiene que aceptar la. Debe haber salido una notificación para aceptar. Gracias. Sí, ya está el estado de Paraguay. Yes, okay. Good afternoon, everyone. My name is Roberta Clark, and I am the chair of the Inter-American Commission on Human Rights, and it is my pleasure to welcome you to this sixth hearing of the 190th period of session. And the focus of this hearing is on the situation on the right to health in Paraguay. The hearing was requested by the Platform for the Right to Health in Paraguay and by Amnesty International. And with them, there are at least six other civil society organizations. I also want to especially welcome the state delegation, and I understand that there are representatives from a number of ministries, including the Ministry of Health and Social Welfare, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health and Social Welfare, Ministry, those are the main ministries with us. How are we going to organize our time this afternoon? According to the regulations of the Commission and the ways in which we ordinarily handle hearings, civil society organizations will start first and they will have 20 minutes, and we do rigorously honor the clock. The state has 20 minutes to respond or to make its own commentary on the focus of the hearing. The commissioners, who will introduce themselves at the time that they speak, will also have 20 minutes to respond to what they've heard and ask questions. We then go back to the 12 minutes of comments from civil society organizations, 12 minutes from the state, and then we close the session. And we expect the session to be completed at 4 o'clock Eastern Standard Time. The focus of this meeting, of this hearing, as
requested is to look at the barriers or deficiencies to the guarantee of the right to life in Paraguay, and also to look at the issues of principles of equality and non-discrimination and access to the enjoyment of the right to life in Paraguay. I want to say before we start that this is the 65th anniversary of the Inter-American Commission on Human Rights, and we are celebrating 65 years of achievement and of the relevance, the really great important relevance of our mandate to promote and protect human rights. And we thank the states who are supporting the commission, as well as the civil society organizations and the peoples of Americas and the Caribbean for their support to the commission as we give life to the American Convention on Human Rights, as well as to the Democratic Charter. All our work we do with the victims as a central focus. As we start our hearing, I just want to say a word about accessibility. First of all, this hearing there's interpretation, Spanish English interpretation, and I do urge you to use the interpretation button if you need it. But to ensure that the hearing is inclusive, we ask all participants as you speak to start by stating your name, your position, and the organization that you represent. And please do so slowly so that we really understand who is speaking and what organizations you're representing. And every time you speak, and every time you take the floor, we ask you to repeat this information so that those who are at home visually impaired may identify who's speaking. Likewise, we remind you that these audiences have Zoom subtitles available. So if you're online listening by Zoom, there are subtitles available to you, and you can go and choose your language and also adjust your display size. And I also want to say that these adjustments are also available to those of you who are going to be following us on our IACHR channels, whether on Facebook or Instagram. So with that, I would like to turn over to representatives of civil society. You have 20 minutes to make your presentation. Please don't forget your name, your position, and your organization. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, buenas tardes también a los demás comisionados, al relator especial y a las personas que nos acompañan en esta audiencia. Soy Belisa Guerrero Rivas de Amnistía Internacional y me acompañan en esta audiencia Mariluz Martín de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud, ALAMES, Vázquez de Amnistía Internacional y Dante Leguizamón de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUR. Los solicitantes de esta audiencia vemos con especial preocupación que Paraguay es uno de los países más caros para enfermarse en el mundo, poniendo la vida y el ingreso económico de millones de personas en riesgo. Presentaremos en esta audiencia primero un video que será analizado y luego transmitiremos la cobertura del sistema de salud, su financiamiento para luego finalizar con un petitorio. A continuación el video. En luto apatía, los profesionales de la salud se negaron a brindar asistencia. ¿Qué está esperando el Estado? Que todo el personal bien capacitado se vaya a tranquilizar el bien de la población. El país está dejando de lado lo que es la salud. Ella entró ahora en terapia. Mínimo se gasta 500 mil todos los días. No tenemos. De esta manera, distintos trabajadores de blanco del Hospital de Barrio Obrero se habrían negado a atender a una paciente ya de avanzada edad. Estoy ganando apenas 1,5 millones haciendo todo lo que estoy haciendo. Ese estudio está alrededor de 2,500,000 a 6 millones y otros llegan inclusive a 10 millones. Hemos gastado muchísimo. Hemos gastado 20 millones. Y yo creo que una persona que se enferma, si no tiene plata, se enferma más, pues se enferma. Cedo la palabra a Mireluz Martín. Mariluz Martín, de ALAMES, capítulo Paraguay. El sistema de salud en Paraguay está segmentado de acuerdo con el estatus laboral que determina si una persona o sus beneficiarios tienen acceso a un seguro público en salud.
Según las cifras oficiales, más del 70% de la población paraguaya no cuenta con seguridad social en salud, por lo que se atienden en el Ministerio de Salud Pública, mientras que el 19% tiene seguro médico por parte del Instituto de Previsión Social, que es solo para trabajadores formales, y el 5,9% tiene seguro privado. Al existir una relación directa entre el estatus laboral y el acceso al seguro médico, las personas que trabajan en el sector considerado informal de la economía suelen estar más vulnerabilizadas económicamente y se enfrentan a situaciones que requieren atención médica que les dificultan la calidad de vida, especialmente mujeres y personas con menores ingresos. Comparado a otros países con los mismos niveles de desarrollo, encontramos que Paraguay tiene menos recursos materiales e infraestructura en salud que los países vecinos, e incluso con respecto al promedio de la región de América Latina y el Caribe. Además, los recursos están concentrados en la capital y sus inmediaciones, especialmente los servicios de segundo y tercer nivel. El sistema de salud público en Paraguay está precarizado. Frecuentemente faltan los medicamentos, los insumos y tratamientos, aumentando el gasto de bolsillo de las personas y el empobrecimiento de las familias. Los tiempos de traslado y espera son considerables y a veces se llega demasiado tarde. Falta personal de salud suficiente. Esta situación golpea particularmente en las zonas rurales del país, donde solo como ejemplo mencionamos los problemas que existe de acceso a la atención prenatal, obstétrica y maternal, cuya deficiencia pone en peligro la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas, incrementándose la violencia obstétrica. 4 de cada 10 personas paraguayas no recibieron medicamentos en los últimos años de manera gratuita cuando acudieron a los servicios de salud, aunque la gratuidad está establecida en la ley paraguaya como un derecho. Esto afectó particularmente a las personas en situación de pobreza, ya que alrededor de 1 de cada 3 personas tuvieron que pagar los medicamentos. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, casi 4 de cada 10 guaraníes gastados en salud provienen del gasto directo de bolsillo de las familias paraguayas. Ajustado eso por poder de compra, en promedio Paraguay es uno de los lugares más caros de la región para enfermarse. La situación del sistema está costando vidas. Para eliminarla es indispensable invertir más en los hospitales, pero particularmente en las unidades de salud de la familia, que son la base de la estrategia de la atención primaria. Los centros de atención del primer nivel deberían de poder resolver el 85% de los problemas de salud, pero hoy en día no cuentan con las condiciones mínimas para realizar sus funciones. Tenemos en funcionamiento aproximadamente 905 a 910 unidades de salud de la familia, de las 1.300 a 1.800 necesarias si tenemos en cuenta la dispersión poblacional en nuestro país. Si nos basamos en las condiciones en las que se encuentran estos centros de salud, según estudios realizados en el 2022, hallamos que en 5 departamentos el 18% de las USF no contaba con todos los profesionales de la salud, mientras que el 31% no tenía los equipos profesionales completos, ni el 29% de los casos analizados tenían acceso a otros elementos necesarios. Además de la población rural, existen grupos sociales a los que esta realidad golpea fuertemente, existiendo denuncias de discriminación contra personas de la población LGTBIQ+, y personas que viven con VIH. Ellas enfrentan distintas violencias que incluyen el estigma y el maltrato, falta de reconocimiento a sus derechos y discriminación a la hora de ser atendidas en los centros de salud. En términos de identidad étnico-racial, las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística apuntan que el 85% de la población indígena que debería de ser asistida por el Ministerio de Salud, muchas de ellas no acceden, atendiendo que casi el 15% de esta población no tiene acceso al sistema por no haber infraestructura, instalaciones cercanas, o por los costos asociados a la atención, que es 5 veces más que el porcentaje de la población nacional en comparación.
Los determinantes sociales de la salud no están siendo abordados debidamente, lo que nos obliga a señalar la situación a la que se encuentran el derecho a la alimentación, al agua, al saneamiento, vivienda, trabajo, protección social, entre otros. La desnutrición en niños menores de 5 años, por ejemplo, tiene efectos irreversibles en la salud y el desarrollo cognitivo. De acuerdo con cifras oficiales, tanto a nivel nacional como de otros organismos internacionales, la inseguridad alimentaria es más alta en los hogares con niños y niñas menores de 5 años en nuestro país. Al mismo tiempo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, nos encontramos que la desnutrición crónica en este grupo ha aumentado en los últimos años. Una de cada 10 personas en Paraguay sigue sin contar con acceso a agua potable las 24 horas del día y casi una tercera parte no cuenta con drenaje adecuado. Además, queremos subrayar el desigual acceso de la población sin seguro de salud, ya que esta tiene menor acceso a la provisión de agua las 24 horas y tiene menos acceso a un desagüe adecuado frente a la población que sí tiene acceso a seguridad en salud. 2 de cada 3 personas trabajadoras, el 63%, es considerada como trabajador informal en nuestro país y no accede a políticas de protección social. Apenas el 24% de la población económicamente activa tiene acceso a un régimen de jubilación y solo el 22% de las personas con 65 años o más de edad recibe una jubilación en función de sus aportes. Estos índices de cobertura son los más bajos de América Latina. Por lo tanto, enfatizar que actualmente tenemos un alto porcentaje de población vulnerabilizada, afectada en distintos momentos de su ciclo de vida por determinantes sociales de la salud que no son debidamente abordados por el Estado y que además no pueden acceder oportunamente al sistema de salud, que debiera ser marcadamente público, gratuito, de calidad y con calidez, inter y multicultural y libre de discriminación, según lo que establecen el derecho a la salud, la Constitución y las leyes en el país. Cedo la palabra a mi compañero Diego Vázquez. Gracias. Aquí Diego Vázquez, de Amnistía Internacional. Con respecto a las áreas de mejora estructurales que ha mencionado mi compañera previamente, quisiera relacionarlo con la capacidad de movilizar y de distribuir el máximo de recursos disponibles por parte del Estado a través de sus políticas públicas, particularmente la política fiscal y tributaria. Paraguay se encuentra en la región entre los países que menos gastan en salud pública por persona y como porcentaje del Producto Interno Bruto. Las fuentes de financiamiento del sistema de salud son relativamente bajas con respecto a otros países de la región. Ello se debe a la baja recaudación tributaria y a la situación que se comentó anteriormente de fragmentación por el diseño de los esquemas de seguridad social, lo cual implica que la recaudación de ingresos por contribuciones a la seguridad social es también relativamente baja por la cobertura. Como consecuencia de ello, el país es uno de los países con mayor gasto de bolsillo de la región. Esto quiere decir que hemos encontrado que a mayor gasto de bolsillo es por un menor gasto en el sistema público de salud. Al mismo tiempo, Paraguay es uno de los países que menos recauda con respecto a su Producto Interno Bruto a través de impuestos. De acuerdo con datos comparables internacionalmente por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en 2021, los ingresos tributarios fueron de aproximadamente 10.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, mientras que los ingresos por contribuciones a la seguridad social fueron del 3.8%. Esto representa menos de la mitad del promedio de América Latina y el Caribe. El resultado de esta debilidad fiscal es que, en un contexto de un espacio fiscal reducido, la inversión social que se tiene que hacer en el país en diferentes rubros, como educación, salud, seguridad social, pues sea muy limitada y haya poco margen para aumentar el gasto en salud, porque ello implicaría pues un costo de oportunidad para reducir otros rubros importantes en materia de gasto. Como consecuencia, las familias en Paraguay han tenido que enfrentar estos crecientes gastos en salud con sus propios ingresos. En 2022, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, el 38% de las personas que pidieron un préstamo en Paraguay
que a nivel nacional es aproximadamente una de cada 10 personas adultas, lo pidió por propósitos médicos. Quisiera mencionar que los retos que enfrentan en Paraguay en materia de gasto público no solo tiene que ver con la insuficiencia de los recursos, como se ha mencionado anteriormente, sino con la eficacia y eficiencia de los recursos actuales en materia de gasto. Paraguay destina casi el 4% del gasto total público en salud a subsidiar, por ejemplo, los seguros privados de funcionarios públicos. Para poner en contexto simplemente la magnitud de este gasto, este monto de estas prestaciones para seguros privados es 10 veces el tamaño del presupuesto para la Dirección General de Beneficencia Pública, organismo encargado de atender a los grupos vulnerables y en situación de pobreza. Esta asignación presupuestaria, además de que no es progresiva, sino más bien regresiva, contraviene el principio de equidad señalado en la legislación internacional en materia de accesibilidad económica. A pesar de los incrementos sustanciales en el presupuesto a medicamentos a raíz de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud ha reportado subejercicios crónicos. El gasto de bolsillo de sus hogares se destina en mayor medida a la compra de medicamentos, por lo que una mejora en el ejercicio de los recursos para la compra de medicamentos y una ampliación de la disponibilidad de estos reduciría el gasto de bolsillo, aumentaría la cobertura del sistema y mejoraría la percepción de calidad de los servicios por parte de la ciudadanía. En materia de adquisición de medicamentos, la ley 6575 señala, por ejemplo, que las contrataciones que realiza el Estado paraguayo se establezca un margen de preferencia del 40% a favor de productos y servicios nacionales. Esto constituye claramente una ventaja para proveedores nacionales frente a extranjeros, aunque no se encuentre evidencia de que esa medida tenga un beneficio en términos de asegurar la efectividad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por otro lado, es necesario encontrar mayores fuentes de ingreso que permitan que el gasto en salud actual sea sustentable en el tiempo y que gradualmente mejore la provisión de los servicios públicos. Ante este panorama de falta de recursos provenientes del sistema tributario, lo que tenemos es que en los últimos años el endeudamiento público fue la estrategia para financiar el gasto. En 2022, casi el 30% del financiamiento a la salud provenía del crédito público. Aunque el Ministerio de Salud también se financia con la asignación de otros impuestos específicos a productos como el tabaco, motocicletas, bebidas alcohólicas, entre otras, este monto es relativamente pequeño con respecto al total de recursos que actualmente se están presupuestando, por lo cual creemos que hay un margen importante para poder aumentar los recursos para la salud. Más allá de que consideramos imprescindible una reforma tributaria en Paraguay, se podría beneficiar también el país con una política que amplíe la cobertura del IPS para reducir la evasión, con reformas para aumentar los incentivos para la inclusión laboral y permanencia en el sistema, que es la otra parte del financiamiento que es necesario apuntalar. Así, se avanzaría en la integración de los sistemas de salud, tanto en términos de servicios como de fondos de financiamientos. El Estado también podría reducir el gasto tributario, que son ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones, deducciones, tasas reducidas, créditos tributarios, entre otros, que son en alguna medida privilegios fiscales. Para poner en consideración el monto en 2021, estos representaban 1.4% del Producto Interno Bruto y 1 de cada 10 pesos recaudados, es decir, 10% del total recaudado y 14% del gasto social total. En suma, resulta indispensable crear el espacio fiscal para ampliar los recursos que se redirijan a la provisión de servicios universales de salud en Paraguay, considerando tres grandes estrategias para movilizar y asegurar el máximo de recursos disponibles. Uno, el aumento en la recaudación tributaria y de las contribuciones sociales. Dos, reasignaciones presupuestarias con el actual espacio fiscal. Y tres, ganancias en la eficiencia de las compras públicas, como lo hemos mencionado anteriormente. Dicho esto, quisiera ceder la palabra
a Dante Leguizamón. Muchas gracias. Dante Leguizamón, de la CODEUPI. Honorable Comisión, los solicitantes de esta audiencia consideramos que el rescate del sistema público de salud requiere de medidas urgentes sobre, 1, la atención en diferentes niveles de salud, 2, el combate a la desigualdad y la discriminación, y 3, la política fiscal. Por tanto, respetuosamente solicitamos que la CIDH, 1, exhorte al Estado paraguayo a que en el ciclo presupuestario de 2025 destine el 6% del PIB a la salud y que al menos la tercera parte de la inversión pública en esta materia esté destinada específicamente al fortalecimiento de la estrategia de atención primaria a la salud y a las unidades de salud familiar como su elemento primordial. 2. Inste al Estado paraguayo a iniciar un proceso de amplio debate sobre el sistema de salud en Paraguay que derive en una gran Asamblea Nacional de Salud. 3. Emita un pronunciamiento sobre la situación del derecho a la salud en la región, incluyendo la obligación de los estados de combatir todas las brechas de acceso a los sistemas de salud, incluyendo la discriminación contra personas LGTBIQ+, pueblos indígenas y personas que viven con VIH, así como de asegurar la garantía de los derechos humanos que fungen como determinantes sociales de la salud, a saber, la alimentación, el trabajo, la protección social, la vivienda, entre otros. 4. Adopte una resolución sobre política fiscal y derechos humanos en la que amplíe los estándares internacionales y las obligaciones de los estados con relación a asegurar la maximización de recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos y el combate a las desigualdades. 5. Ponga a disposición del Estado paraguayo los mecanismos de asistencia técnica a su alcance en materia de derechos humanos y de coordinación con otros organismos internacionales de derechos humanos y de salud para el fortalecimiento del sistema público sanitario. Y 6. Tenga bien a considerar la información presentada en esta audiencia para su informe anual 2024. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of civil society organizations, for this presentation. I now turn the floor over to representatives of the state, and you have 20 minutes. Buenas tardes, muchas gracias, Presidenta Roberta Clark, un gusto volver a verla. Estuvimos organizando juntos un evento hace pocas semanas en la Asamblea General en Asunción, yes, por 65 años de la CIDH. Por lo menos del Estado paraguayo puedo manifestar que estuvimos muy contentos con los resultados y con el debate. Concurrencia muy interesante y la verdad es que agradecemos mucho la presencia y el respaldo de la Comisión Interamericana en ese ámbito. Nos pareció que se inició la jornada de una manera excelente. Un gran saludo, Presidenta, por supuesto también a los comisionados Carlos Bernal y Aris Vulcan, también los reconocemos en su gran trabajo en la comisión y por supuesto también al relator Javier Palumno en la parte de esta. Para nosotros, bueno, también queremos presentar nuestros más cordiales saludos a los representantes de la sociedad civil y a los que han solicitado la audiencia. Mi nombre es Raúl Martínez, yo soy el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y estoy aquí en compañía de, está aquí con nosotros la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la doctora Laura Bordón. También aquí en esta misma sala hay dos técnicas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la doctora Fayola Peralta, jefa del Departamento
de la Dirección de Derechos Humanos, y la doctora Andrea Pinto, que es también funcionaria del Departamento de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública. Voy a dar la palabra a la doctora Bordón en representación del Ministerio de Salud Pública, no sin antes manifestar que el Estado paraguayo va a estar siempre abierto a las audiencias públicas sobre todas las materias que son necesarias para promover los derechos humanos, no solamente aquí en Paraguay, en la región. De lo que he escuchado, por lo menos estuvimos aquí conversando sobre las primeras impresiones de lo manifestado por los diferentes referentes de la sociedad civil, mucho tiene que ver con los recursos que necesitamos invertir en el ámbito del derecho a la salud en nuestro país, y ahí es el gran desafío de obtenerlos, de ahí es el gran desafío de poder gastarlos de la mejor manera. De ahí entonces, en eso está, por supuesto, en ese emprendimiento está nuestro gobierno, el gobierno del presidente Santiago Peña. De ahí entonces voy a dar ahora la palabra a la doctora Laura Bordón, que va a hacer una declaración sobre la posición del Paraguay en esta materia. Muchas gracias, Presidenta, y muy buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos, señores comisionados, también a los representantes de Amnistía y demás representantes de integrantes de la CODEUPI y a todos los que toman parte de esta audiencia. Bueno, iniciamos nuestra presentación mencionando que ya en el mes de mayo nos habíamos reunido justamente con Amnistía, la máxima autoridad del Ministerio de Salud, a los efectos también de tomar este valioso reporte presentado por Amnistía y conversar sobre este tema. Como habíamos dicho, el derecho a la salud es garantía constitucional a través del artículo 68 de nuestra Carta Magna de la República, y el Ministerio de Salud es la más alta dependencia en materia de salud. Asimismo, el Paraguay, también para mencionar que el Paraguay se encuentra adherido a los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos vinculados al derecho a la salud, por mencionar algunos: la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, entre otros. Respecto al Sistema Nacional de Salud, es menester aludir que la Ley 1032/96 creó dicho sistema con el objeto de garantizar la plena vigencia del derecho a la salud de toda la población del país, sin excepciones. Según lo dispone dicha ley en su artículo 3, el Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad primordial prestar servicios a todas las personas de manera equitativa, oportuna y eficiente, sin discriminación de ninguna clase, mediante acciones de promoción, recuperación y rehabilitación integral del enfermo. El Paraguay, al igual que otros estados en desarrollo en la región, tiene desafíos históricos y estructurales en materia de salud. Para el abordaje de los mismos, el Estado tiene el objetivo de fortalecer el acceso equitativo a las redes integradas e integrales de servicios de salud, optimizando coordinaciones y promoviendo la utilización de tecnología que mejore la calidad de los servicios prestados por el sistema público. En perspectiva, el Estado viene implementando políticas en el ámbito para fortalecer la gestión en salud. En 2015, a través del decreto 4541, se aprobó la Política Nacional de Salud 2015-2030, y en el 2021, por medio de la resolución 1128, se aprobó la Política Nacional de Promoción de la Salud. Cabe agregar que el gobierno actualmente se encuentra implementando acciones en la materia, teniendo en consideración tres ejes prioritarios: la integración de los servicios, construcción de nuevos establecimientos y mejoramiento de la gestión administrativa, habilitación de consultorios en horario nocturno. La habilitación de consultorios en horario nocturno surge como respuesta a las persistentes esperas en los servicios de salud del país. Este desafío ha sido abordado con acciones integrales para mejorar la accesibilidad y satisfacción de la población. Los servicios de atención nocturna en consultorio se encuentran disponibles de lunes a viernes entre las 16 y las 22 horas, permitiendo a los ciudadanos acceder a la atención médica fuera de los horarios convencionales. Esta iniciativa reduce las largas filas en los centros de salud y alivia la presión en las áreas de urgencias. Desde agosto del 2023 hasta mayo del 2024, esta estrategia ha registrado más de 270.000 consultas, lo que representa aproximadamente el 10% del total de consultas externas del Ministerio de Salud. Este servicio se ha implementado en 35 hospitales a nivel nacional.
incluyendo varias regiones sanitarias: Concepción, Cordillera, Guairaca, Huazuca, Zapá, Itapúa, Alto Paraná, Central, Ñembucú, Amambay, Canindeyú, Boquerón y Capital. Maratones quirúrgicas. En colaboración con el Hospital Militar, dependiente del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se ha implementado el proyecto Maratones quirúrgicas, con el objetivo de reducir las listas de espera para cirugías programadas. En el interior del país, las cirugías se llevaron a cabo con el apoyo de la Promoción 83 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, la Gobernación de Guairá, la Entidad Binacional de Aciretá, la Gobernación de Alto Paraná y la Gobernación de Amambay. Mediante el proyecto aplicado en 11 regiones sanitarias, se llevaron a cabo 2.882 cirugías, más 931 procedimientos quirúrgicos en el Hospital Militar, totalizando 3.813 cirugías desde agosto del 2023 a mayo del 2024. Mitad hará cirugías pediátricas itinerantes. Este trabajo adicional entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica posibilita la realización de cirugías por un equipo compuesto por cirujanos pediátricos, personal de enfermería y anestesiólogos. Desde septiembre del 2023 se realizaron 69 cirugías en Villarrica, 29 cirugías en Boquerón, 85 cirugías en Cabacupé, 50 cirugías en Cabazapá, totalizando 233 cirugías a la fecha. Cirugías reconstructivas gratuitas, Niematuro Paraguay. Este programa, implementado en colaboración con el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas y médicos de la Fundación Italiana AIPE On Plus, ha logrado contribuir a la reinserción social y laboral de numerosos paraguayos a través de las cirugías reconstructivas. Se ha centrado en pacientes con diversas patologías como secuelas de quemaduras, cicatrices patológicas, malformaciones de mano, labio leporino, paladar hendido, cáncer de piel y tumores cutáneos, entre otras. De agosto de 2023 a mayo de 2024 se beneficiaron 243 pacientes pediátricos y adultos con cirugías de alta y mediana complejidad. Unidos por la vida, trasplante y descentralización. En un logro histórico para la medicina nacional, por primera vez se realizaron dos trasplantes renales en el Alto Paraná. El Ministerio de Salud, en alianza con la Itaipú Binacional y la Fundación TESAI, realizó el lunes 27 de mayo dos trasplantes renales fuera de la ciudad de Asunción, marcando así el inicio del plan de descentralización del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, conectando cuidado, superando distancias, telemedicina al alcance de todos, teledengue. Se ha reducido la saturación hospitalaria con la implementación de un sistema de seguimiento telefónico para pacientes con sospecha de dengue, agilizando su evaluación y manejo. Esto ha permitido una intervención oportuna, reduciendo la carga en hospitales y mejorando la atención individualizada. Hasta la fecha fueron monitoreados 25.618 pacientes y 177 pacientes fueron derivados a centros médicos para intervenciones más especializadas, garantizando una atención adecuada y oportuna. Telediagnóstico cardiovascular. Con el objetivo de lograr un diagnóstico temprano de esta patología, que evitaría que alrededor de 48.000 personas se trasladen a un centro asistencial para recibir un tratamiento, se ha puesto en marcha un sistema de telediagnóstico cardiovascular con equipos distribuidos y personal capacitado en 12 regiones sanitarias, con el propósito de disminuir la brecha de acceso a diagnóstico de las enfermedades crónicas no transmisibles a poblaciones remotas y dispersas del Paraguay. Empadronamiento de pacientes crónicos para mejorar el acceso y la calidad de tratamiento. Se ha implementado un sistema de empadronamiento para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Este sistema garantiza el acceso continuo al tratamiento, sin necesidad de consultas médicas mensuales únicamente para obtener recetas. Además, proporciona atención interdisciplinaria que incluye profesionales de nutrición y psicología esenciales para una atención integral y de calidad. Hasta la fecha se empadronaron 187.000 pacientes en 7 regiones: Capital, Central, Guairá, Presidente Hayes, Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú.
Se proyecta extender el proyecto a los demás establecimientos que cuenten con el sistema de información en salud GIS y el sistema de información y control de inventarios automatizado del Paraguay, SISIAP, y de esa manera seguir aumentando el número de pacientes empadronados. Manejo integral de la obesidad. Tu salud, nuestra prioridad. Dada la alta prevalencia de obesidad en el país, el Ministerio de Salud ha reorganizado los servicios de salud para ofrecer una atención integral a los pacientes con obesidad. Esta atención se proporciona a través de un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, nutricionistas, psicólogos y profesionales especializados en prescripción de actividad física, construyendo la salud del mañana. Innovación en infraestructura. Se decidió abordar el desafío de mejorar la infraestructura sanitaria siguiendo dos enfoques. Por un lado, realizar obras de mantenimiento en hospitales existentes y por otro, construir nuevos hospitales y proporcionarles el equipamiento necesario. A la fecha se invirtió un total de 24.092.540.507 en el mantenimiento de hospitales y de unidades de salud de la familia en distintas regiones sanitarias, entre los cuales se citan el Hospital Nacional de Itagua, hospitales de Paraguarí, San Juan de Pomuceno y San Pedro de Cuamandillú, hospitales de Cazapá, Guairá, Concepción y Amambay, hospitales y unidades de salud familiar de la capital, hospitales y unidades de salud familiar y puestos de salud de Ñeembucú e Itapúa, Hospital y Unidad de Salud Familiar de Paraguarí y de Misiones, Hospital Regional de Puerto Olimpo y Alto Paraguay. Continuarán las obras de mantenimiento por la suma total de 40 millones de guaraníes. Sumando esfuerzos por la salud, construimos un mañana mejor. En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Itaipú Binacional, se ha decidido no solo acompañar el mantenimiento de hospitales existentes, sino también construir nuevos establecimientos para complementar la infraestructura actual. Además, se ha concretado el equipamiento de los hospitales que están por ser inaugurados, como el Gran Hospital de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur. A la fecha ya se elaboró el plan médico arquitectónico de los nuevos hospitales, Nacional de Itagua, de Asunción, de Santaní, del Norte en Concepción y del nuevo Parque Sanitario y Centro de Atención Ambulatoria para el Instituto Nacional del Cáncer. Integración de componentes del Sistema Nacional de Salud. En concordancia con el principio de universalidad consagrado en la Política Nacional de Salud, se ha trabajado en el fortalecimiento de las acciones intersectoriales e interinstitucionales a los efectos de facilitar el acceso a tecnologías sanitarias a la población adherida al sistema de seguridad social pública y a la prestación de salud proveída a la población en general. En tal sentido, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en cooperación con el Instituto de Previsión Social y el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, proveyó medicamentos a las distintas instituciones según el siguiente detalle. IPS, de agosto del 2023 a mayo del 2024, 18.286.775.021 guaraníes. Hospital de Clínicas, de agosto del 2023 a mayo del 2024, 89.253.812.610 guaraníes. Asimismo, se han suscrito convenios de integración con el Instituto de Previsión Social, Cuidando Corazones, Protegiendo Vidas. El gobierno del Paraguay está transformando el acceso a la salud con el Plan de Instituciones Cardioprotegidas y Ciudad Cardioprotegida. Esta iniciativa coloca al ciudadano en el centro de sus políticas públicas y es desarrollada a través de una colaboración entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Tecnología, la Información y Comunicación, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Grupo Lince, Bomberos, Municipalidad de Asunción y el sector privado. El objetivo es enseñar a salvar vidas mediante la reanimación cardiopulmonar, RCP y el uso de desfibriladores externos automáticos DEA. Para avanzar con este logro, se ha distribuido DEA y capacitado a más de 500 personas en técnicas de RCP y uso de DEA. Además, se ha lanzado un curso de formación de formadores financiado por el Banco Mundial. Salud mental, una prioridad para todos. El Ministerio de Salud, en cumplimiento de la Ley 7018/2022 de Salud Mental, ha implementado una serie de medidas para fortalecer la atención en todo el territorio nacional. Una de las acciones más destacadas ha sido la capacitación de más de 200 profesionales de la salud con el fin de proporcionar atención integral a personas con trastornos mentales
neurológicos y por consumo de sustancias desde las unidades de salud de la familia. Este enfoque fortalece la capacidad de los equipos de atención primaria. Además, se han desarrollado cursos para facilitadores del MHGAP, Mental Health Gap, por sus siglas en inglés, clínico dirigido a psicólogos y psiquiatras de varias regiones sanitarias. Igualmente, en mayo del 2024 se inició la rotación de médicos residentes de tercer año de la especialidad en psiquiatría, beneficiando a 267 pacientes en diferentes centros de salud. Como parte de estas iniciativas, se planea habilitar la línea de crisis en salud mental asterisco 155, un servicio disponible las 24 horas para brindar asistencia inmediata a personas en situaciones de crisis. Además, se ha aumentado en un 100% el número de plazas de la especialidad de psiquiatría. Transformando la salud con tecnología, Sistema de Información de Salud, GIS. El Sistema de Información en Salud es una plataforma integral diseñada para gestionar eficientemente la información médica en el ámbito de la salud. Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo en conjunto del Ministerio de Salud, la República de China, Taiwán, a través del proyecto para la mejora de la eficiencia de la gestión de la informática en salud. El Ministerio de Tecnología, la Información y Comunicación, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, y Taipú Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta colaboración representa el compromiso con la transformación digital en el sector de la salud. Desde agosto del 2023, la implementación del sistema ha avanzado a pasos agigantados. Hasta mayo del 2024 se han conectado 198 nuevos establecimientos, alcanzando un total de 417 en las 18 regiones sanitarias del país. Este aumento ha posibilitado el registro de más de 4 millones de consultas tan solo en el año 2024, sumando un total de más de 23 millones de consultas desde su implementación. Este ha sido el resumen de las acciones implementadas por el gobierno en los últimos 10 meses con el objetivo de fortalecer la gestión en salud y garantizar el derecho a la salud para toda la población, reconociendo que aún existen numerosos desafíos y mucho trabajo por hacer, para lo cual resulta fundamental, sin duda, la colaboración y el diálogo con la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, directora Borón. Solamente para reiterar también el firme compromiso del Estado con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular el derecho a la salud para toda la población, agradeciendo a la Comisión por escucharnos, por ser pacientes también a todos los representantes de la sociedad civil, y bueno, que quedamos a disposición. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of the state, for the information that you've provided, quite a bit of it, and we've been listening attentively. And I want to use this opportunity to also thank the state of Paraguay for its support to the commission during the recently concluded General Assembly. You did co-host for us and facilitate our 65th celebration, and we remember that celebration quite fondly. And also thank you for your continued support. Now, how do we proceed? The commission has 20 minutes in which it will respond to what it has heard from civil society organizations and from the representatives of the state. And with us, we have three commissioners, as well as the special rapporteur on economic, social, cultural, and environmental rights, Mr. Javier Palumo, and also representatives of the executive secretariat. So I wish to start with Commissioner Bernal, who is the first vice president of the board of the commission, to start with your comments or questions. Please go ahead, Commissioner Bernal. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera saludar a las personas que han pedido esta audiencia y también a las personas representantes del honorable Estado de Paraguay. Como relator de Paraguay, me complace mucho tener esta oportunidad de diálogo entre sociedad civil y Estado sobre un tema ciertamente muy complejo, y muy del corazón de los derechos humanos, del corazón de los derechos económicos, sociales y culturales, como es el de la protección del derecho a la salud mediante el sistema de salud. Desde luego, yo reconozco los esfuerzos que ha hecho el Estado de Paraguay, en particular en lo que se nos ha reseñado aquí, en estas acciones concretas durante los últimos 10 meses. Sin embargo, como también el propio Estado ha puesto sobre la mesa, pues este es un derecho cuya prestación, es decir, cuyos deberes de prestación correlativos siempre pueden mejorarse. Es decir, en todos los estados de la región es posible cada vez más avanzar
en el, la protección del derecho a la salud. En el marco de eso, yo quisiera simplemente hacer una pregunta muy concreta, y es, en las conclusiones de la parte peticionaria se hizo énfasis en dos puntos, y yo quisiera saber cuál es la reacción del Estado concreta frente a esos dos puntos, ahora en su ronda de intervenciones. En primer lugar, es el incremento del PIB, el incremento del porcentaje del PIB que se destine al derecho a la salud. Y en un segundo lugar, el asunto de cómo incluir a más personas en el sistema de salud y cómo hacer que el hecho de que esas personas que se incluyan puedan tener un derecho a la salud o una prestación de servicio de salud en iguales condiciones que en los demás, sin ninguna discriminación. Muchísimas gracias, presidente. Thank you very much, Commissioner Bernal. I now turn over to Commissioner Bulkan. Thank you, Madam President. Good afternoon, colleagues, petitioners, members of the state. Thank you very much for all the information that you presented. This was a very interesting hearing in terms of the dialogue and the information presented. And I particularly, in the context of the difficulties presented by the petitioners, I certainly would like to welcome the state's response. And first of all, their acknowledgement of the constitutional framework in Paraguay, which guarantees the right to health, as well as all the efforts made that they have recounted in terms of ensuring access or greater access by citizens of Paraguay. So it's obviously, this is obviously a very complicated issue for any state. In terms of ensuring access in the context of all of the other economic challenges that states face. But given the problems that the petitioners have identified, perhaps I could ask two questions of the state. The first, in the context of the information that you've provided about the increase of medical facilities, how much of that, how much of this increase that you've spoken about applies in particularly to indigenous communities? We've heard that in particular, because many of these indigenous communities are located outside of urban centers, they have greater problems of access. So are there specific national programs or policies that are particularly targeting increased access to health services for indigenous communities, and not just in terms of perhaps isolated interventions, but more sustained interventions like increasing the number of facilities, medical personnel, and state-subsidized medicines. And the other issue that I wanted to briefly touch on relates to the complaints of discrimination that was raised by the petitioners as well. To the extent that they say that members of certain communities face barriers in accessing health, particularly because of stigma and discrimination, and of course, because of poverty. And given in fact that the two biggest problems they've identified are the cost of health services in Paraguay, as well as accessibility, accessibility in terms of facilities and numbers and so on. What would be the state's position on some of the very specific proposals that have been advanced by the representatives here in terms of, you know, the budgetary proposals, in terms of allocation of resources and spending? The state, of course, has given some very detailed information about its commitment to increasing the right to health, but does that commitment extend to adopting any of those recommendations made by the petitioners today? And lastly, given some of the very concerning allegations, as I said, in regards to stigma and discrimination faced by certain groups,
Is this something that the state collects information on? And if so, is it something that you would consider? And in particular, this is something I suppose the commission can even help with in terms of addressing, insofar as things like training of healthcare providers might be useful, you know, in terms of non-discrimination standards. So I was just wondering whether this is something that's on your agenda, whether there's a national plan in terms of, you know, discrimination or access by vulnerable communities, as well as managing things like, you know, chronic or perhaps public health crises that are attended by discriminatory attitudes such as HIV/AIDS. This, as I said, certainly is an avenue in which training of healthcare workers might make a difference. So just wondering what provisions you have currently, or whether this is something in which collaboration and technical assistance might be useful. Thank you very much, Madam President. You're welcome. I now turn over to Special Rapporteur Blumo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad civil Amnistía Internacional, que ha estado detrás de este pedido de audiencia, así como también al Paraguay por la presentación que ha realizado. En esta audiencia se plantea un tema bastante importante, relevante, sobre todo porque se ha planteado la existencia de una dificultad en el diseño del sistema para garantizar el derecho con ingredientes que hacen relación a porcentaje importante de informalidad en Paraguay, lo que provoca que haya porcentajes bastante relevantes de población activa que no se encuentran cotizando en sistemas que garanticen seguridad social y también acceso al sistema de salud. También la sociedad civil plantea algunas dificultades de la estructura tributaria regresiva del país, con baja capacidad recaudatoria y con beneficios fiscales importantes para algunos sectores. Y por otro lado, plantean algunos aspectos que se vinculan al bajo porcentaje de cobertura en relación a los servicios de salud. Todas cuestiones que, más allá de hacer referencia a casos concretos, hacen referencia a situaciones estructurales que tendrían que dar lugar a reflexiones en torno a rediseños del sistema. Por eso mis preguntas van a estar orientadas sobre todo a estos aspectos. La primera, orientada para la sociedad civil, es si podrían proporcionar algunos ejemplos específicos de cómo las inequidades en el sistema de salud están afectando a distintos grupos en Paraguay. En definitiva, si existe grupos que reciben de alguna manera están en una situación de mayor vulnerabilidad frente al funcionamiento del sistema y cómo es que se desarrolla esto. ¿Qué medidas consideran además más urgentes para mejorar el acceso a la salud en relación a estos grupos, por ejemplo, zonas rurales y otros grupos en situación de mayor vulnerabilidad? En preguntas para el Estado de Paraguay también tengo algunas. La primera es, ¿qué acciones concretas ha tomado el Estado para reducir las inequidades en el acceso a la salud, garantizar que se tenga un mayor acceso a servicios de salud de calidad desde la perspectiva de un repensar el funcionamiento del sistema y la forma de financiarlo? Y específicamente me interesa que Paraguay pueda responder cómo el Estado está garantizando la participación activa de las comunidades afectadas en la planificación y ejecución de las políticas de salud o ante la eventualidad de una reforma del sistema de salud. Esas serían las preguntas. Desde la Redesca nos interesa destacar que en el marco del sistema interamericano está muy claro que el derecho a la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio adecuado de todos los demás derechos humanos,
y que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no solo como la ausencia de afectaciones o enfermedades, sino especialmente como un estado completo de bienestar físico, mental, social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar un balance integral. Esto implica múltiples obligaciones: la de garantizar elementos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, pero también de diseñar un sistema de salud que tenga en cuenta también aspectos de políticas fiscales para su financiamiento y que pueda tener niveles de calidad y coberturas suficientes desde la perspectiva de los estándares interamericanos de derechos humanos. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Special Rapporteur. And I don't see anyone from the Secretariat who wishes to ask a question, so I will ask the last questions before we turn back over to civil society and to the state. We got a lot of rich information, including the listing of the programs of the state, very important programs: nighttime clinics, marathon, surgeries, telemedicine, campaigns around health as priority. But there are two pieces of information that I think really stay with me and shape this hearing, which we're really looking at structural barriers. So the two pieces of information: one, that Paraguay has a constitution which states that the state shall protect and promote health as an essential human right. So it's embedded in your constitution. And as someone who comes from the Caribbean, if you will allow me, this is not a usual provision in all parts of the world. So I'm really struck by it and acknowledge it and recognize it and affirm it as a right. But the second piece of information that came out from Amnesty International today was that 7 out of 10 people in Paraguay are not covered by health insurance. So it seems as if the rights, so I guess the question, the big question that we must be concerned about here is, how does the state reconcile the right, the constitutional right, with the reality? And yes, I do agree with the commissioners and with Commissioner and Special Rapporteur Palumo, this is a complicated public policy area, but there's still an obligation of the state under its national law as well as international law to meet that obligation of ensuring access to quality health care. So I guess my question is, how does the state reconcile the right with the reality? And secondly, two questions that are perhaps connected to that. In relation to health insurance, I understand from what Amnesty says, there's an obligation of employers to provide health insurance. So if you're not in the formal economy, you're not going to have health insurance. If you're in informal economy, you won't have it. But it strikes me that Paraguay seems to have quite a substantial level of formal employment, at least looking at the data. Does the state regulate, or in other words, is employer provided in health insurance mandated in law? Is it discretionary for employers to provide health insurance, or is it mandatory that employers provide this health insurance? And if it is mandatory, how is that enforced? And then again, another question on the legal provision, thinking about people who are HIV positive or LGBTI people, and I'm the rapporteur for the rights of LGBTI persons, who may face discriminatory services, and that's an issue for the region entirely, Americas and the Caribbean. Does Paraguay have a general non-discrimination law that extends to the acts of non-state actors? Is there a non-discrimination guarantee, not just in the Constitution, but also in ordinary statutes that would bind employers as well as service providers? Those are my questions. And so with that, I turn over to the civil society organization, and I think you have, let me just check my time, 12 minutes of comments from civil society and another 12 from the state after that. So if the clock can be reset. Okay, over to you, civil society.
Muchas gracias por las intervenciones. Meramente decir algunos comentarios. Nos parece algo insuficiente señalar lo establecido en los instrumentos internacionales y en la normativa nacional como respuesta a esta audiencia. Si esto no viene acompañada de acciones concretas que sean de carácter estructural y que llamen a revertir la situación descrita por parte de la sociedad civil que fue la solicitante de esta audiencia. En la exposición hicimos denuncias concretas de que la situación actual está costando vidas y que la inversión por persona del Ministerio de Salud es mucho menor de lo que realiza, por ejemplo, el Instituto de Previsión Social. Y el Estado no está alcanzando el 6% recomendado del Producto Interior Bruto en inversión pública. Se invierte mucho en seguros privados de funcionarios, mucho más de lo que se destina a la Dirección de Beneficencia. Tampoco tenemos respuesta a eso. El Estado está apostando más a los seguros privados que a un sistema público de salud que tiene que responder en este momento al 70% de la población. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Nos preguntamos. Tenemos un recuento de acciones sueltas, pero no tenemos un plan descrito que tenga fases, cronogramas, resultados esperados y concretos, número de pacientes atendidos, y se omite la brecha que tenemos actualmente de todas las personas que no acceden. Entonces necesitamos reafirmar que hace falta un plan de acción estructural para responder a lo que llamamos una crisis sanitaria en el país. Las brechas no están descritas y las respuestas que nos está dando el Estado se basan en proyectos de duración determinada con apoyos muy concretos de recursos de corto y solo mediano plazo, que no responde a políticas de Estado que puedan hablar de la sostenibilidad. De hecho, hemos preguntado en varias ocasiones, no solo en esta audiencia, sino anteriormente en la presentación del informe a autoridades públicas sobre la sostenibilidad de estos nuevos hospitales de los que habla el Estado, sin que se haya podido responder hasta la fecha de cómo, sin incrementar el gasto, la inversión pública, se va a poder sostener estas nuevas inversiones del Estado. Con respecto a las preguntas de cómo se manifiestan estas inequidades, tenemos que cuando vino la pandemia, mientras que la letalidad promedio a nivel nacional se situó en torno al 4%, hubo departamentos, territorios del país, que presentaban tasas que superaban el 8% de letalidad. En algunos llegaron hasta el 15%. Y aún cuando existen diversos factores que pueden explicar esto, el elemento fundamental fue la falta de acceso al sistema sanitario y las inequidades territoriales en infraestructura en el país. Además de esto, de igual manera, la tasa de letalidad de la población indígena alcanzó el 12% prácticamente todo el tiempo del pico de pandemia en la población, mientras que a nivel nacional, como les decía y reitero, se mantuvo en el 4%. Esta diferencia entre la forma de enfermarse y de morir es de lo que habla de las inequidades sanitarias que está haciendo frente este sistema de salud que no reporta la protección de vida a nuestra población. Le paso la palabra a mi compañero Diego. Muchas gracias. Solo para complementar lo mencionado por mi compañera, quisiera decir que con respecto a lo presentado por parte del Estado, es necesario que a cada proyecto se tengan los presupuestos para que ese gasto de inversión y el gasto corriente que se da, ¿no?, de manera como resultado, ¿no?, del incremento de la infraestructura pública en materia de recursos materiales humanos, tenga su contraparte con ingresos, ¿no? Entonces es fundamental que todas las acciones tengan ligadas presupuestos y recursos que lleguen al 6%, y solo recordar que el 6%, que es el estándar utilizado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, es un mínimo, ¿no? O sea, es lo mínimo que tendría que invertir un Estado para poder tener una cobertura de salud con un acceso al 100% y universal, ¿no? También hacer énfasis en que la inversión
a la atención primaria que se mencionó, se ha mencionado por parte de las organizaciones de la sociedad civil y también del Estado es fundamental. En una de nuestras peticiones y en los resultados del informe se encuentra que es necesario aumentar el gasto en salud primaria porque eso tendría efectos para reducir el gasto de bolsillo, para reducir la prevalencia de enfermedades y en resumen es un gasto que tiene un impacto, ¿no? Particularmente en los grupos más vulnerables, ¿no? Sobre el tema de financiamiento que hacía la pregunta sobre los sistemas, el gran problema actualmente de diseño es que hay dos sistemas, ¿no? El sistema de protección social, incluido la salud, está fragmentado y esta fragmentación se debe al estatus laboral, ¿no? Y eso implica que no solo por diseño está dividido el sistema, sino también tiene diferentes fuentes de financiamiento y diferentes prestaciones, lo cual genera brechas, por ejemplo, entre el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud, que tienen como consecuencia un acceso diferenciado en la salud, ¿no? Y en los instrumentos de política pública que se tienen para reducir las desigualdades y la vulnerabilidad, ¿no? Y solo para cerrar y dar la palabra a mi compañero, quisiera decir que los indicadores que se presentan, al igual de tener indicadores de acciones, sería interesante poder tener, sin lugar a dudas, indicadores de resultados, ¿no? Que no solo permitan monitorear las acciones del Estado, sino los resultados que se tienen en términos, por ejemplo, de la reducción del gasto de bolsillo, asegurar la gratuidad y, por ejemplo, reducir el subejercicio, ¿no? A la par del incremento en el gasto de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, voy a dar la palabra a mi colega Dante Leguizamón. Muchas gracias. Bueno, tomando lo que han mencionado mis colegas, tanto Mariluz como Diego, y también la respuesta del Estado y las acciones que mencionó el Estado, damos cuenta con mucha claridad que el Estado paraguayo tiene una visión netamente biomédica de la salud, que desde la implementación de la estrategia de prevención de la salud ha venido reduciendo su porcentaje. Y eso genera específicamente problemas en esa necesaria visión de la salud y preventiva. Por otro lado, tenemos también que considerar que los seguros privados que funcionan hoy en Paraguay establecen que ninguna persona con VIH puede ser beneficiaria de ese servicio de salud privado y la inversión de pública ya dijimos que es insuficiente. También, para luchar contra toda forma de discriminación, Paraguay sigue sin contar con una ley contra toda forma de discriminación, entonces tampoco hay mecanismos efectivos para abordar esas problemáticas en el sistema de salud. Finalmente, la situación, lo mencionado por el Estado, como bien dijo, como bien dijeron mis colegas, el recuento de acciones sueltas sin un plan específico da cuenta de una falta de previsión y una falta de inversión y de mirada preventiva hacia la salud, hacia una salud pública para todos, para todas, sin ningún tipo de discriminación. Muchas gracias. Civil society, are you finished your response? Yes, so you still have some time, but sí. I suppose if you are finished, that's okay. No, brindamos más tiempo para que el Estado pueda profundizar con sus respuestas sobre los puntos específicos planteados en la audiencia. Thank you very much. And so over to representatives of the state. Muchas gracias, Presidenta. Voy a comenzar yo y después con algunos puntos de aclaración. Después paso a la palabra a nuestra directora de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la doctora Bordón.
En relación a las respuestas que hicimos y las acciones que planteamos aquí, ¿verdad? Yo considero, o sea, mi delegación considera que para la próxima debería haber una hoja de ruta un poco más clara en el sentido de que, saber qué es lo que tenemos que responder. Porque nosotros lo que buscábamos en la respuesta era manifestar las acciones que viene realizando el gobierno a los efectos de promocionar y de facilitar el derecho a la salud de sus ciudadanos. No sabíamos que teníamos que, por cada punto concreto de cada informe que hace una organización, teníamos que hacer un plan, que tenía que mencionar un plan. Entonces, allí y encima, algunos representantes estaban muy enojados con nosotros por la respuesta que hicimos, llamando a la respuesta como acciones sueltas, que son las que están siendo promovidas desde el sector salud. O sea, acá lo que nosotros recibimos para la convocatoria fue una carta de 2 páginas en donde nos convocan para aquí y sacamos una en la respuesta con acciones concretas claras que lo pueden ustedes corroborar, inclusive que están en informes presidenciales oficiales recientemente publicados, ¿verdad? Ahora, yo no sabíamos que teníamos que presentar un plan por cada propuesta que hace una organización en esta ocasión y que venía aquí en una carta de 2 páginas, perdón. Entonces, en ese caso, bueno, lo tomamos nota de las mismas y el Ministerio de Salud Pública se va a poner, por supuesto, en campaña para poder mejorar esa respuesta, ese plan que estaban esperando como respuesta, ¿verdad? Con relación a otro punto que habló justamente la presidenta Clark de la Constitución Nacional en el derecho a la salud de los ciudadanos, justamente lo que nosotros manifestamos es cierto que hay una deficiencia en cuanto al seguro, que solamente un 7% goza el Paraguay de sus ciudadanos con seguro médico, ¿verdad? El tema es que desde el Ministerio de Salud Pública lo que se busca es alcanzar a todas las poblaciones, por más de que no tengan seguro. La idea, justamente, el Estado paraguayo es abarcar a más personas dentro de sus sistemas de seguro, pero eso no significa que se les niegue el acceso en el ámbito del Ministerio de la Salud Pública y Bienestar Social. Es cierto que hay muchas deficiencias y siempre la carencia de recursos es un problema, pero se establece y se defiende siempre que el marco constitucional debe garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos del Paraguay. Lo mismo podemos hilar eso en el marco de la no discriminación. Nuestra constitución habla de que no se permite discriminación bajo ningún sentido, bajo ningún concepto. Es cierto que no hay una ley que determine el tema de la discriminación o que regule ese ámbito, pero eso ya es una cuestión parlamentaria que debe decidirla dentro de sus competencias, y allí es donde se manifiesta que justamente el ámbito constitucional es el que debe definir esa cuestión. Y en esas cuestiones, porque estamos escuchando muchas denuncias de discriminación, estamos hablando con la colega del Ministerio de Salud, que justamente lo que necesitamos es conocer más denuncias concretas. Creo que fue el relator que lo ha manifestado. No negamos en lo absoluto que en Paraguay no exista discriminación. En todos los países del mundo hay discriminación, también Paraguay no está ajeno a eso. Pero en este caso, para ir profundizando en el debate, necesitamos conocer más denuncias en donde el Ministerio de Salud pueda atender las circunstancias, afrontar el problema y ver cómo se puede solucionar en caso de que exista casos bien concretos establecidos y si es sistemático en lo que tiene que ver con discriminaciones en el ámbito del VIH o en algunas cuestiones como el colectivo LGTBI, que también pueden ser sujeto de discriminación como sucede en todo el mundo. Y eso categóricamente el Paraguay no acepta discriminación, esa es su política. Y por otro lado, bueno, ahora ya sí, doy la palabra a nuestra técnica, a la colega, la doctora Borbón, para que hable de solamente un tema quería referirme que está en nuestro informe. Se habló mucho de la cuestión del PIB en el gasto de la salud en cuanto a su relación con el Producto Interno Bruto del país. Los datos hablan de un 4,47% del PIB que representa el gasto público en la salud, ¿verdad? Es verdad que también en base a la recomendación existente a nivel internacional, eso es insuficiente, ¿verdad? Ese mismo gasto representa el 18% del presupuesto público, si bien es importante aclarar esa parte, ¿verdad? Es casi una quinta parte de lo que es nuestro presupuesto, ¿verdad? Tenemos que reconocer que se invierte en base a las capacidades nacionales y los recursos disponibles. Pero lo que sí es importante que sepan los relatores también, creo que es relevante que se entienda
que este gasto viene creciendo, el gasto público de la salud. De 2010 a 2021, el gasto público pasó de ser el 2,13% del PIB al 4,47% en 2021. O sea, hubo una especie de duplicación en 10 años, y eso es lo que busca el gobierno, de ir aumentando, incrementando este porcentaje eventualmente en base a los presupuestos anuales. Eso es todo por mi parte. Bueno, y en seguimiento un poco lo que está diciendo acá el colega, también hacer mención de que la Seguridad Social ofrece una cobertura a más de 1.500.000 personas, según el informe de rendición de cuentas del Instituto de Previsión Social, a cuyo cargo se encuentra el Seguro Social, y que no obstante también destacar que el resto de la población no queda sin acceso a la salud, teniendo en cuenta que es absorbida por el subsector público y las demás entidades que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Bueno, y también considerando lo que acabo de referir el colega sobre el plan de acción estructural, nosotros no estamos ajenos a poder trabajar siempre con la sociedad civil. De hecho, que todas las personas que están ahí son colegas, amigos, compañeros de trabajo, así lo consideramos nosotros. Trabajamos en muchos ámbitos, en muchas mesas de trabajo que están instaladas para trabajar por cada uno de los sectores más vulnerables. Y bueno, es mucho lo que pidieron acá, varios de estos puntos, tal vez podemos ir contestando luego por escrito porque no tengo a mano todos esos números, pero sí lo tenemos, de hecho están en los informes recientes y es también parte de lo que la ministra de Salud comentó a grandes rasgos en aquella reunión que tuvimos en mayo pasado, cuando se expuso también un poco de este trabajo y ella habló sobre los avances que teníamos, no con tanta precisión como la que yo mencioné, porque faltaba terminar algunos informes, entonces, pero esto se puede ampliar sin lugar a dudas. Nosotros no tenemos ningún problema de seguir trabajando, las puertas del ministerio están siempre abiertas. De hecho, que por algo el Ministerio de Salud tiene su Dirección de Derechos Humanos para poder trabajar todos estos puntos, sin desconocer los grandes desafíos y las grandes brechas que existen en salud. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando en esto. Y quisiera comentar un poquito sobre lo que habló el comisionado Vulcan sobre, específicamente sobre el tema del acceso a la salud de pueblos indígenas. Comentarle que hay una ley especial de ley de salud indígena, que es la ley 5469 del 2015, que tiene ya una resolución reglamentaria, y lo novedoso, por decirlo así, de esta ley, que en el marco de ella se crea un Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas donde están representados los 19 pueblos indígenas, es decir, que los 19 pueblos indígenas tienen sus representantes y que tienen posibilidad de opinar, de hablar, de sugerir inclusive al Ministerio de Salud todo lo que tiene que ver con políticas públicas para estos pueblos. O sea, existe ese espacio de conversación con los propios pueblos indígenas, también con la población LGBTI, que nosotros tenemos como población clave en el marco de lo que es la atención a las personas, o sea, lo que es la prevención del VIH. Tenemos espacios de trabajo con ellos donde podemos conversar, podemos escucharlos, y también necesitamos el tema de las denuncias, como dijo acá el colega. Tienen la posibilidad de escribirnos a nosotros, de informarnos para que podamos hacer ese seguimiento específico a esa denuncia y poder responder como corresponde en cada caso. Entonces, nada, eso sería básicamente lo que en general podemos ir respondiendo. Yo sé que hay mucho que quieren saber puntualmente, pero como les dije, nosotros estamos dispuestos a poder responder todo y a trabajar en planes de conjunto, por supuesto que todo esto es muy valioso para nosotros como insumo para seguir trabajando y fortaleciendo todo lo que es política pública en materia de salud. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of the state. And we have reached the end of this hearing, but I'm wondering, Special Rapporteur Palumo, if I can give you perhaps the summing up word. Muchas gracias, señora presidenta. Ha sido una audiencia muy, muy interesante, muy productiva. Creo que el aspecto más crítico y que puede dar lugar a una continuidad de este diálogo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y también de las autoridades de Paraguay
con este pedido de repensar el funcionamiento del sistema y su fundamento, lo que implica no solo considerar aspectos específicos vinculados a las políticas de salud, sino aspectos más generales vinculados a la política tributaria, de exenciones impositivas e inclusive vinculadas a las políticas de seguridad social. Esta solicitud que ha hecho la sociedad civil plantea muchas líneas de acción futura. Espero que en este diálogo entre personas que se conocen y que se han identificados como colegas que se desempeñan en la sociedad civil y en responsabilidades de gobierno en Paraguay, puedan seguir avanzando en este intercambio tendiente a pensar mejores diseños institucionales y de política pública orientados a garantizar el derecho a la salud. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much, Special Rapporteur. And as I conclude, if you will allow me one final reflection, because if at this stage, largely speaking, access to health care is, health insurance is dependent on employment, there's also another structural issue that I just wish to mention here for further consideration, which is that women's labor force participation is less than men's everywhere, but certainly also in Paraguay, maybe 15%. Less labor force participation than men have there. And that means, therefore, there is also another barrier to women accessing health insurance. So apart from the fact that seven out of 10 people don't have health insurance in Paraguay, the state may also want to consider what are the special measures that have to be put in place to ensure that women across the life cycle have access to health care. Having regard to the high demand on the health system that women have because of their life cycle needs, and in particular, of course, the reproduction cycle. So just a thought that occurred to me as we're ending the hearing, and I am the Women's Rights Rapporteur. So with that, I want to thank everyone for participating in this. Representative of the state, we are attentive to any responses that you may wish to send to us by correspondence, and certainly civil society organizations. You had so much information to give us, and that we'll also appreciate receiving it printed in a soft copy so that we can digest it, and also that we may share it with the other commissioners. And with that, I wish to thank you, everyone, for your gift of time and of thought. And let's work together to move forward to ensure that everyone has their rights that are guaranteed to them in international human rights law, but also under the Paraguayan constitution. Thank you very much. Buenas tardes. A continuación vamos a proceder a tomar una captura de pantalla, una fotografía grupal. Oh, that's right. Sí. Yes. Ok, perfecto. Los que deseen participar, por favor, los invitamos a que mantengan sus cámaras prendidas, ¿sí? Vamos a realizar la captura a la cuenta de 3, 2, 1. Yeah. Muy bien, muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Much. Gracias. Gracias.